Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Buenas tardes, mucho calor, dice. No, no tanto, ¿verdad? Está sabroso el calor, sí. Qué bueno, qué bueno. Tengo una información que me acaba de comunicar la coordinación del semestre. El día de mañana y el jueves, por proceso de elección de rector de la Universidad de San Carlos, no van a haber clases. Lo van a informar por redes sociales, dice, para que todos los alumnos estén enterados. Ustedes, como alumnos, tienen que elegir a sus representantes y los catedráticos también tenemos que votar el día de mañana. Entonces, por eso es la suspensión de actividades. Ahora que yo que pienso yo que por la cantidad de candidatos que hay, va a haber segunda vuelta. Entonces tienen previsto que también se suspenda clases el día jueves, ¿verdad? Pero si hay otra clase de noticias, pues estaremos aquí. Vamos a estar pendientes de la información. Bueno, si no hay ninguna pregunta, empezamos el tema de hoy. El que les traigo es lo relativo a la modificación y disolución del matrimonio. Este tema es sumamente importante. Necesito que tengan su código civil a la par. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre modificación y disolución del matrimonio? Es porque vamos a ver dos instituciones. Primero vamos a ver lo que es la separación y la otra forma es la disolución a través del divorcio. No es lo mismo separación que divorcio. Muchas personas lo utilizan como sinónimo, pero no es sinónimo. Estoy separada, dice. Cuando una persona dice que está separada o separado, y esto, según nuestra legislación, es una persona que sigue bajo el vínculo del matrimonio, no se ha divorciado. ¿Sí? Solo el divorcio da por terminado el vínculo matrimonial. Muy bien. Es una modificación del matrimonio. Solo se modifica, pero no se disuelve el matrimonio. Si una persona está separada, es que por la ley le ha sido dispensado de vivir juntos los cónyuges. ¿Sí? Es una dispensa para que ya no vivan juntos. Vamos a ver, puede ser de manera voluntaria que ambos deciden ya no vivir juntos. Petición de uno de los cónyuges mediante una causa por la cual le van a presentar al juez cuál es la causa por la cual ya no quiere la persona que vivan juntos. ¿Sí? Entonces, ahí la ley permite lo que es la separación sin disolver el matrimonio. Ahora, el divorcio, que es el otro tema que vamos a ver después, ahí sí se da por terminado el vínculo matrimonial. En ambos casos, tanto en la separación como en el divorcio, tienen efectos legales. Ambos tienen efectos legales y el día de hoy se los voy a explicar. Entonces, si ese es solo una introducción, al ver la presentación, seguramente les van a tener dudas y estoy yo para servirles, ¿verdad? Bueno, veamos nuestra presentación. Gracias.
El tema que nos corresponde analizar el día de hoy es el relativo a la modificación y disolución del matrimonio. ¿A qué se refiere? Lo primero que vamos a estudiar es la separación. ¿En qué consiste la separación de los cónyuges? Esto constituye una modificación del vínculo matrimonial. ¿Y cómo se da esta situación? Muchas veces existe crisis en las relaciones de pareja. Esas crisis provienen, en primer lugar, a la adaptación de los contrayentes a tener una vida en común. Se espera que al iniciar la convivencia entre dos esposos, ya tengan la madurez emocional y psicológica necesaria para desarrollar en armonía una relación matrimonial. Pero algunas veces, con el transcurso del tiempo y al presentarse los diversos problemas de la vida diaria, se da que empiezan las relaciones de discordia, de dificultades entre el matrimonio, los cuales, cuando esto se agrava por falta de comunicación, de respeto, de comprensión, de valoración mutua, en fin, muchas circunstancias que se van dando en el diario vivir, llega el momento en que necesitan separarse. Consideran que todavía se aman. Pero para resolver esa crisis en la pareja, han decidido separarse durante un tiempo. Ahora bien, esta situación de separación para ambos contrayentes tiene diversas dificultades. En primer lugar, hay actitudes de culpa durante un periodo. ¿Quién de los dos tuvo la culpa? ¿Quién fue más víctima que el otro? En fin, hay una de situaciones muy difíciles que tienen que ir superando. Pero realmente, las personas que más sufren de una situación de separación son los hijos. Si existen ya hijos dentro del matrimonio, ellos son los que tienen pues también participación en este sufrimiento. ¿Por qué? Porque los hijos aman a sus dos padres y ese rompimiento del vínculo matrimonial por el cual se separan, ya no conviven juntos, entonces causa a los hijos muchas dificultades. Y algunas veces uno de los cónyuges manipula a los hijos contra la otra persona y eso les hace un gran daño emocional y confusión, porque recuérdense que son niños y a esos niños los marca esas dificultades de los padres que incluso llega a constituir maltrato infantil el estar involucrado en una dificultad de adultos, ¿verdad? Entonces, hay un procedimiento legal que vamos a ver a continuación para solucionar desde el punto de vista jurídico una situación de separación como la que les menciono. En primer lugar, ¿qué es la separación? La separación es el estado de dos esposos que han sido dispensados por los tribunales de la obligación de vivir juntos. Recordemos que uno de los fines del matrimonio es la convivencia y ayuda mutua de dos personas que deciden unirse legalmente en matrimonio. Entonces, a través de esta separación hay una modificación del vínculo matrimonial que consiste en dispensar a los esposos
de esa convivencia diaria. Es la situación en la que subsiste el vínculo conyugal, pero se produce el cese de la vida en común, transformándose el régimen jurídico de derechos y obligaciones de los cónyuges. Vamos a ver aquí en qué consiste esa transformación. También se menciona que es la ruptura de la convivencia matrimonial, pero subsiste el vínculo matrimonial. El artículo 153 del Código Civil regula: el matrimonio se modifica por la separación y se disuelve por el divorcio. Cuando existe separación, como el vínculo matrimonial no ha terminado, entonces puede haber una reconciliación conyugal. Ello supone la reanudación de la vida matrimonial a voluntad de los dos cónyuges. Y con ello, al ya haberse comunicado, al haber resuelto sus conflictos, pues qué bueno que continúa el matrimonio y se cumplen los fines del matrimonio y continúa la vida en común. Y entonces ya no es necesario de que continúe lo que a continuación les menciono. Pero en el caso que no hay reconciliación, hay dos clases de separación. La primera es la separación de hecho. Es cuando uno de los cónyuges abandona el hogar por su voluntad o de común acuerdo con el otro, a efecto de que cesa la vida en común, pero sin mediar la intervención judicial. Simplemente lo deciden los cónyuges y se separan. Ahora bien, esta separación de hecho sí produce efectos legales. Y este consiste en que al transcurrir un año existiendo esa separación de convivencia matrimonial, es causa para poder obtener el divorcio según el artículo 155, inciso 4 del Código Civil. Es causa para que uno de los cónyuges solicite el divorcio mediante esta causa determinada de separación continua durante más de un año. Ahora bien, tenemos la otra clase de separación, es la separación legal o separación causal. En la doctrina también se le llama separación causal. ¿Y a qué se refiere esta separación? Es aquella en la cual se solicita ante un tribunal que sea legalizada la separación, pero uno de los cónyuges solicita en base a una causa, una o varias causas, las cuales están reguladas en el artículo 155 del Código Civil, que vamos a leer detalladamente cada una de ellas. Entonces, ¿qué sucede? Plantean su demanda de separación legal y viene nuestro código, nuestra legislación establece que es un juez el que va a declarar a través de una sentencia que existe separación entre los cónyuges. ¿Esto cómo se tramita? A través de dos formas. La primera se conoce con el nombre de mutuo acuerdo de los cónyuges. ¿Cuándo es de mutuo acuerdo? Cuando los dos esposos son los que le solicitan al tribunal sea declarada su separación. Lo deciden de común acuerdo. Están conformes los dos esposos de separarse.
Existe un decreto en el artículo 156 del Código Civil, que fue reformado por el decreto 27-2010, dice que los dos cónyuges pueden solicitarle al juez la separación, pero para ello tendrán que presentar un proyecto de convenio. Ese proyecto de convenio va a regular lo relativo a quién de los padres va a tener bajo el cuidado de sus hijos, lo relativo a la pensión alimenticia de los hijos, qué cantidad van a aportar ambos cónyuges, o bien solo uno de ellos va a cubrir lo relativo a la pensión alimenticia. También establece nuestro Código Civil en este artículo que la mujer, si no trabaja fuera de casa, pues, porque en la casa se trabaja mucho, pero no tiene un empleo, una profesión, un oficio que le dé una remuneración económica periódicamente, entonces el esposo tendrá que pagarle una pensión alimenticia a la esposa. Y también nuestro Código Civil establece requisito de garantía. Quien se compromete a pagar una pensión alimenticia tiene que dar una garantía que demuestre de dónde van a provenir los fondos, los bienes con los cuales va a cubrir la obligación de la pensión alimenticia. Por ejemplo, si tiene un empleo, se va a establecer un monto, entonces tiene que especificar cuál es el empleo que tiene, o la profesión, si es profesional, si es abogado, o bien médico, o bien ingeniero, en fin, tendrá que indicarlo el convenio que le van a presentar al juez de familia. Y ese es el requisito para una separación legal por mutuo acuerdo de los cónyuges, ¿sí? Los dos esposos se ponen de acuerdo y preparan el proyecto de convenio que se va a presentar ante el juez de familia para que sea declarada la separación. El otro procedimiento que establece nuestra ley es a petición de uno de los cónyuges mediante causa determinada. ¿Cuáles son las causas determinadas? Las que regula el artículo 155 del Código Civil, que son las que les indico que al final de la presentación las vamos a leer. Y puede ser solicitada por uno solo de los cónyuges. Y lo puede pedir únicamente el que no haya dado la causa por la cual se está pidiendo la separación, dentro de los 6 meses siguientes al día en que haya llegado a su conocimiento los hechos en que se funda su demanda. Según el artículo 158 del Código Civil, habla de que las causas de separación tienen que plantearse dentro de los 6 meses, según nuestro artículo del Código Civil. Por ejemplo, dentro de las causas, la infidelidad de cualquiera de los cónyuges. Se pide la separación porque hubo infidelidad de alguno de los cónyuges. Esa es la causal. Tiene que pedirla el que no fue infiel. Y ustedes dirán, ¿cómo se puede probar que existe infidelidad de alguno de los cónyuges? Por ejemplo, si tuvo un hijo por una relación extramatrimonial, pues con las certificación de nacimiento de ese hijo, pues sería suficiente prueba para que un juez lo admita. Por supuesto, dentro de los 6 meses siguientes
Tuvo conocimiento Disculpe, del hecho licenciada, del no, no cuello sé de si hay inculpado calor, ¿le escucho bien? para poder plantear su demanda de separación por voluntad de uno de los cónyuges. ¿Qué efectos civiles da esta modificación del matrimonio que se llama separación? Eso corresponde al conjunto de medidas que tienden a adaptar el régimen jurídico de la separación respecto a la patria potestad de los hijos, que van a regular la nueva situación de los esposos separados. El efecto principal, por supuesto, es la suspensión de la convivencia entre los dos esposos. Recuérdense que es uno de los fines del matrimonio, esa convivencia, según el artículo 78 del Código Civil, pero esa es la principal causa por la cual hay un efecto civil de la separación. Ahora bien, el artículo 159 del Código Civil regula expresamente cuáles son los efectos civiles comunes. Primero, liquidación del patrimonio conyugal. Esto va a corresponder dependiendo del régimen económico por el cual celebraron su matrimonio, el pacto que eligieron los contrayentes a la hora de la celebración del matrimonio, o bien lo modificaron posteriormente a través de una escritura pública, ¿verdad? Bueno, el segundo aspecto, el segundo efecto civil es el derecho de alimentos a favor del cónyuge inculpable, si lo pide, si lo quiere. Ahora, si no lo pide, si no está pedido dentro de la demanda, entonces no hay derecho a los alimentos. O sea, de oficio, el juez de familia no concede nada. Todo tiene que ser a petición de parte. Y puede hacer caso la suspensión de la patria potestad a petición expresa. Ahora bien, para que se suspenda la patria potestad de un hijo, tienen que haber medios de prueba que demuestren, por ejemplo, que es alcohólico, que es, consume drogas o estupefacientes, que no trabaja, por ejemplo, que se dedica a la vagancia, al juego, en fin, que tiene un comportamiento y una conducta que puede perjudicar a los hijos menores de edad. En ese caso, sí, un juez de familia consideraría lo que es la suspensión de la patria potestad. De lo contrario, no. ¿Qué sucede muchas veces cuando hay estos conflictos de separación entre los cónyuges? Muchas veces uno de los esposos que tiene a su cargo el cuidado de los hijos hace que los hijos tomen actitudes en contra del otro cónyuge. Por ejemplo, que fuera el padre el que fue infiel, por ejemplo. Entonces, la esposa, como está molesta, está enojada, está celosa, está con todos esos sentimientos en contra del esposo, se los transmite a los hijos. Eso hay. Repercute en sus emociones, en su pensamiento, les da confusión a los niños. Muchas veces empiezan a tener problemas en el colegio por esos problemas que están viviendo en el hogar. O bien, simplemente no permite que el esposo vea a los hijos. Incluso pide la suspensión de la patria potestad y que no se comunique con ellos. Entonces, si no hay motivo por el cual impedir que el padre se comunique con sus hijos, el juez de familia va a considerar establecer en la sentencia que declare la separación de qué manera el esposo sí se va a comunicar con sus hijos.
porque el conflicto es entre la pareja, no entre los padres hacia los hijos. Se suspende la patria potestad solo cuando realmente el comportamiento del padre puede afectar al hijo. De lo contrario, no. Incluso los padres piden que el juez de familia considere la relación familiar que él tiene derecho de tener con sus hijos. Y por supuesto, los hijos de disfrutar de esa comunicación con sus hijos para tener un desarrollo adecuado. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos propios de la separación? En primer lugar, que subsiste el vínculo matrimonial, porque no se han divorciado, simplemente se ha modificado el vínculo matrimonial. El derecho del cónyuge inculpable a la sucesión intestada. El derecho de la mujer a continuar usando el apellido del esposo, si lo desea, porque ese es un derecho, no una obligación de la mujer, utilizar el apellido del esposo. Ahora, en la sucesión intestada, también es sucesora del esposo a la hora de que existiera un deceso, porque sigue siendo la esposa, sigue existiendo el vínculo matrimonial. Ahora bien, existen medidas de seguridad que muchas veces en una demanda de separación se pide. Esto se da cuando hay necesidad por parte del cónyuge, específicamente las mujeres, porque hay agresividad, hay violencia, hay malos tratos. Y definitivamente, al plantear una demanda ante un juez de familia, la crisis conyugal se agrava. Entonces, muchas veces los abogados solicitan una protección especial hacia la mujer, hacia los hijos, hacia los familiares, por si hay suegra o suegro, cuñados, en fin, que están protegiendo a la mujer porque existe agresividad por parte del esposo. En ese caso se piden medidas de seguridad para que exista una resolución judicial y se ordene a la autoridad de seguridad del país que en caso de necesidad urgente que llegara el esposo a querer reclamarle o entrar brutalmente a la vivienda donde está la mujer, pues tenga la protección inmediata. Y la policía tiene obligación de acudir inmediatamente en auxilio de la mujer que está en riesgo. Eso se llama medidas de seguridad. Lo decretan los jueces cuando se los piden, lo pueden pedir solo la medida de seguridad o bien al pedir la separación, se pide dentro de las medidas. Y muchas gracias. A continuación vamos a conversar por cualquier inquietud que tengan al respecto. Gracias. Ya volvimos. Respecto a las medidas de seguridad, también cuando se presenta una demanda de esta índole, los abogados también plantean medidas cautelares como embargo de bienes y, en fin, para poder proteger lo relativo a la pensión alimenticia, para asegurar las resultas del juicio, le llamamos nosotros, ¿verdad? Como arraigo para que no se vaya del país, embargo de cuentas bancarias, embargo de los bienes que tenga la persona, en fin, dependiendo cuál es la situación económica de la persona que se está demandando. Ahora, si es por mutuo acuerdo,
Eso funciona definitivamente mejor, ¿verdad? Porque las dos partes se ponen de acuerdo sobre el convenio al que les mencioné, que regula el artículo 163. El convenio va a ser producto del acuerdo de los dos cónyuges que decidieron separarse. Bueno, no sé si tienen alguna inquietud. Estoy para servirles. Judith, buenas noches. Buenas tardes todavía. Estamos de tarde, ¿verdad? Tiene Buenas la... tardes, Buenas licenciada. tardes. Sí, Judith. Dígame. Tengo una duda, licenciada. Con el artículo 155, el inciso 8, que dice la disipación de la hacienda doméstica, Es ¿qué cuando hay significa? mucho juego. O sea, a la persona le gusta los juegos de azar, de cartas y todo eso. Entonces, se lleva la televisión de la casa porque necesita dinero, o se lleva el tocadiscos, o la licuadora. Empieza a disipar, quiere decir, se lleva el menaje de casa que la ley menciona, ¿verdad? El menaje de casa. Para venderlo, para tener, para su juego, para su droga, para el alcohol, en fin. Ah, bueno. Gracias, licenciada. Muy amable. Para Gracias. servirle. Blanca Elizabeth, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. La duda que tengo es con respecto a la separación. Esta es cuando uno o los dos cónyuges la solicitan. Sí, hay dos clases de separación. Hablé de la separación de hecho y la separación legal. La separación de hecho es cuando no acuden ante ningún juzgado, sino simplemente uno de los esposos decide irse de la casa. Ya no, porque ya no quieren vivir juntos. O solo uno de ellos ya no quiere vivir con el otro. Entonces, sin haber gestionado ninguna resolución judicial, se separan, ¿verdad? Y en esta, Entonces, perdón que le interrumpa. esa es la de hecho. Sí. Y en esta es donde aplica que después de un año de haberse ido uno de Sí, los cónyuges, exacto. ya procede la demanda de divorcio. Se puede pedir la separación legal. O el divorcio. Si ustedes ven el artículo 155, ¿cómo dice? A ver quién lee. ¿Cómo dice el primer parrafito del 155? La infidelidad de cualquiera de los No, cónyuges. no, no. ¿Dónde empieza el artículo? Causas. Son Son causas causas comunes. comunes para obtener la separación o el divorcio. Muy bien, Punto hasta número ahí, uno. hasta ahí. Aquí el artículo 155 dice que esos 15 incisos que tiene ese artículo son causas comunes para pedir tanto la separación como el divorcio. Ya vimos que no es lo mismo. Separación y divorcio no es lo mismo, pero el Código Civil contempló estas 15 causales de manera común. Así lo reguló nuestra ley, ¿verdad? Causas comunes. Cuando yo les explique el divorcio, nuevamente voy a hacer referencia a este mismo artículo 155. ¿Por qué? Porque es aplicable tanto para separación como para divorcio. ¿Cuál Licenciada, era buenas su, tardes. perdón, no sé si seguía la pregunta de la señorita con la que estaba preguntando? Ahí estoy ya Ya clara está de con clara, vaya. Le gracias. toca, perdón, ya le voy a dar la palabra a Abner. Le toca a Sharon, Andrea, Benito. Buenas tardes, licenciada. Solo para aclarar, en vez de que sea el meneaje de casa, sea en vez de una adicción al juego,
podría ser también para, por ejemplo, que uno de ellos quiera poner un negocio, ¿verdad? Sin dar como la pensión alimenticia que se debe por la separación, en caso de que fuera mujer. Bueno, mire, ponerle un negocio para que ella trabaje, eso es acuerdo de los cónyuges. Como estamos en derecho de familia, en derecho privado, todo aquello que sea acuerdo conciliatorio entre las partes, ahí sí, si es decisión de ellos, pues qué bueno, ¿verdad? Porque entonces va a ser en armonía, no va a haber en litis, no va a ser en contienda. Es decisión de ellos y sí, los dos están de acuerdo en aceptarlo. Ahora, Sí. cuando ya se va al ámbito judicial, es cuando no hay acuerdo, cuando hay contienda, cuando hay pleito entre los dos. Ahora, si en armonía lo deciden, pues es decisión de ellos, ¿verdad? Okay, creo que no me dije entender mucho, pero por ejemplo, sí es lo que la separación y todo, pero no es en mutuo acuerdo, sino que, por ejemplo, el hombre realizó un homenaje de casa y de todo lo que fue a vender, la esposa no recibió ni un solo centavo, por decirlo así. Ah, ya. Le voy a leer un artículo del Código Civil, que ahí nos habla del menaje de casa. Tiene su código, ¿verdad? Sí. Lea el artículo 129. 129 del Código Civil. Démosle lectura. Menaje de la casa. Corresponde exclusivamente a la mujer el menaje del hogar conyugal, exceptuándose únicamente los objetos de uso personal del marido. La ley es clara. El menaje de casa, ¿a quién corresponde? A la A la mujer. mujer. Y hasta usa la palabra exclusivamente. Dirán los varones, pero esa estufa yo la compré. Pero con esa estufa prepara ella los alimentos de los hijos, ¿verdad? Esa cama yo la compré, pero por eso la ley establece que el menaje de casa corresponde a la mujer. Es clara la ley. Solo lo que es de uso personal se puede llevar el varón. Ahí sí que lo que sucede muchas veces que cuando están en pleito, entonces hay muchos pensamientos erróneos, ¿verdad? A ver, me llevo la estufa y qué logra al llevarse el refrigerador, al llevarse la lavadora, al llevarse la estufa, la vendo, dice. Y con eso me voy a vengar. Pero, ¿y los hijos? Siempre, siempre la legislación, todo lo que es el derecho de familia, siempre va a proteger especialmente a los hijos. ¿Por qué? Porque las decisiones incluso de los jueces van encaminadas a la protección de los menores. Que ellos sufran lo menos, aún así sufren cuando hay una separación entre los padres, pero aminorar de alguna manera ese sufrimiento de la separación de los papás. La protección y el beneficio del menor es lo que se busca. Entonces, por eso es que esta norma establece eso, porque por lo regular los hijos se quedan con la madre, ¿verdad? Por lo regular. Es lo más común. Hay casos en los cuales no, ¿verdad? Son casos especiales, por ejemplo, que la madre esté enferma y la madre no puede cuidar de sus hijos. Entonces hay excelentes padres que hacen el trabajo de mamá y de papá. Oh, ya. Gracias, licenciada. Para servirle, Sharon. Le toca a Ana Maribel Garza.
Buenas noches, licenciada. Mi Buenas noches. consulta es con respecto al tema este de separación. ¿Cómo aplica en la unión de hecho cuando una unión de hecho está dictaminada por un juez? También ¿Se las aplica? mismas causales se aplican. Es lo mismo. Sí, yo les voy a desarrollar el tema de la unión de hecho y ahí les voy a leer también artículos que regulan la unión de hecho. Si usted quiere adelantar la lectura, puede leerla del artículo 173 al artículo 180 y 189 del Código Civil, que ese será un tema que voy a desarrollar después de desarrollarles el divorcio. Ahí está Okay, establecido. gracias, licenciada. Bueno, Abner Alexander, ahora sí, al fin llegó. A ver, Abner. ¿Qué tal, Ahora licenciada? Buena sí, tarde. buenas tardes. Una consulta. Bueno, son dos consultas, de hecho. La separación siempre tiene que ser, por ejemplo, antes del divorcio, ¿se puede pedir de una vez el divorcio? Puede pedir de una vez el divorcio. Es decisión de los cónyuges. Ah, okay. Pueden divorciarse de una vez, si esa es la voluntad de uno de los cónyuges, si tiene una causal determinada, la invoca y puede pedirle el divorcio de una vez. O pueden darse tiempo, porque se ve mucho que los esposos tienen conflictos, a veces algún suegro o alguna suegra interfiere o acomodarse los esposos con tienen diferentes familias, cada uno diferentes costumbres, en fin, y hay un periodo de adaptación que algunas veces no es fácil. Entonces, ¿qué sucede? Deciden separarse, pero se aman. Entonces, como se aman, no quieren divorciarse. Quieren estar seguros de que ya la vida en común no pueden superar el problema, entonces hasta en ese momento, pues deciden divorciarse. Pero de lo contrario, no. Ah, Deciden okay. mejor una separación. Es que en los sentimientos y en el amor no es tan fácil romper el vínculo cuando todavía se ama a la persona. Incluso existe el perdón. Póngase el caso que haya existido una infidelidad y que haya sido el varón, por ejemplo. A veces pasa al revés, ¿verdad? Que sea la mujer la infiel. Se ha dado el caso, se dan muchos casos así. Ahora con el cambio de actividades y en fin, se pasa, sucede. Pero esos errores también pueden perdonarse. Se perdona cuando el amor es fuerte y quieren realmente seguir adelante en la vida y no vivir separados. Entonces, si existe el perdón, pues continúan, ¿verdad? Ok, licenciada. Y la otra duda era en el artículo 157, dice, no son causas de separación ni de divorcio los actos de infidelidad cometidos en connivencia o con el consentimiento del otro cónyuge, o Miren, cuando miren. después de consumados y Sí. conocidos por el otro, han continuado los cónyuges ¿En conviviendo. Por ejemplo, dónde está? Sí, en las en el causales artículo, está. ajá, está en el artículo 157 Ahorita voy. del Código Civil. Sí. Entonces dice, ¿En o qué cuando inciso es, está? ¿En qué inciso es está? el artículo 157, creo que no tiene incisos, Ah, del perdón. Código Civil. No son Ajá. causa de separación ni de divorcio los actos de infidelidad cometidos en convivencia con el consentimiento del otro. Eso pasa. Puede pasar. Póngase el Ajá, dice, caso o que cuando está, por después de ejemplo. consumados y conocidos. Se perdonan. Dice, entonces, por ejemplo, El si caso que yo le digamos. estaba poniendo, lo mismo que yo le estaba diciendo. Hay infidelidad. Pero el otro cónyuge lo supo, lo aceptó
y yo no quiero perderla, por decirle, o yo no quiero perderlo, y lo acepto cuando hay consentimiento. Entonces es decisión de las personas. Pero si digamos después de un tiempo, ella, por decirle algo, en el ejemplo de que él la engañó a ella y ella lo supo, pero si, como dice ahí, siguió en convivencia con él, ¿verdad? Pero se da cuenta que no lo puede perdonar, ya no puede pedir la separación, no, después entonces. Ya no, aquí lo dice el 158. Lea el 158. ¿Lo leo todo? Sí, es chiquito. Dice, ¿quién puede solicitar la separación o el divorcio por causa determinada? El divorcio y la separación solo pueden solicitarse por el cónyuge que no haya dado causa a él y dentro de los 6 meses siguientes al día en que haya llegado a su conocimiento los hechos en que se funde la demanda. El por artículo ejemplo, 13... que la esposa haya tenido un hijo por una relación extrafamiliar porque el esposo estuvo en Estados Unidos 5 años, por decirle. Y él regresa al país y se encuentra con la sorpresa de que hay otro miembro de la familia. Bueno, viene él y acepta al niño. Pasa mucho, pasa, comprende. En fin, y acepta al niño. Y el niño tiene 6 años. Entonces, de ahí, él quiere volver a revivir lo que él mismo aceptó. 5 años después de haber regresado a Estados Unidos, de estar viviendo ahí, de ahí pues, quiere tomar esa causal para plantear el divorcio, ya no. La ley dice que prescribió. Usted cuando sea abogado puede utilizar este artículo, porque ustedes cuando sean abogados tienen que saber bien la ley para poder defender a sus clientes. Presenta una excepción de prescripción y con eso lo gana el caso. ¿Ya? Muchas gracias, licenciada. Bueno, muy bien, Abner. Le toca a Ana Maribel Garza Pérez. Ana Maribel, no, no está. Entonces, si no está, pasa Eugenia Beatriz Vázquez Búcar. En caso de que el padre se quede con la custodia de los hijos, sí podría quedarse con el menor. Si ella se va del hogar, sí. No, ella no se va del hogar. Él vive con los niños. Él vive con los niños. Él se queda con los niños y la que se va de la casa es la esposa, sí. Le va a quedar el menor de casa a él. No, si él se fue de la casa. Sí. Y además se llevó a los hijos con él. Bueno, entonces, bueno, ahí sí ya fue decisión de él llevarse a los hijos, pero ¿en contra de la voluntad de ella o cómo? Porque si un padre puede robarse por llevarse a los hijos, pero con una resolución judicial o por decisión así espontánea, sin decisión judicial y en contra de la voluntad de la madre. Yo creo que ese caso fue que a la madre pues no le quedó de otra que entregarle los niños al esposo para que no se muriera de hambre junto con ella. Qué raro eso. Y ella no pidió la protección legal, no se defendió. Ya no tenía más dinero. Para defenderse. Correcto. Mire, hay varias asociaciones de ayuda de mujeres en Guatemala que cuando existen estos casos se pide el apoyo de las asociaciones de mujeres y ayudan a las madres que no saben qué hacer. Está situada una de esas oficinas en la Torre de Tribunales. Ah, ya. Hay varias instituciones de ayuda a las mujeres. Salvo el caso, por ejemplo, que la madre tenga problemas de drogadicción o de alcoholismo y ella no pueda controlar eso,
En esos casos sí se le retira a los menores por el bienestar del niño, que es lo que les mencionaba yo, que es lo que la ley protege. No, Pero para nada. pues no sé cuál es el caso y ella no se defendió. No hubo quien la iluminara para que ella buscara una ayuda, incluso todavía lo puede hacer para recuperar a sus hijos. Ahí hay Sí, no, psicólogos, ahí hay psicólogos, hay abogados que les ponen a las asociaciones sin que ella pague honorarios y las ayudan sí, a superar el problema. mi duda O era sea, sobre el menor. aquí lo de menos es el menaje de casa. Aquí el problema son los hijos que están separados de su madre. Sí, Sinceramente, eso fue hace un. lo que menos importa aquí es la estufa al refrigerador. Lo que aquí vale realmente son los niños. Ella necesita ayuda psicológica y profesional de abogado que la ayude a resolver su problema jurídico y familiar, ¿verdad? Está bien, se lo voy a Sinceramente, decir. lo que menos vale es la estufa y el refrigerador, la cama y eso, todo eso, es lo de menos. Sus hijos. Sí, y ella ni los ve, está separada de sus hijos. Sí la dejan verla de vez en cuando. Eso quedó estipulado legalmente cuando se dio el divorcio, que sí los puede ver media vez, no interrumpa sus estudios. Ella firmó eso, que él Sí. se quedara con los hijos. Fue Sí. por acuerdo de ella, voluntario. Pues fue coaccionada bastante. Con mucha violencia económica y psicológica. Santo Dios. Bueno, esa es la triste historia de muchas mujeres, ¿verdad? Que cuando la presión psicológica, ellas no pueden reaccionar para defenderse, pues pasan todas estas situaciones. Pero de todas maneras, siempre hay una oportunidad y para mí que ella debería de buscar la ayuda de estas asociaciones de mujeres que la ayuden psicológicamente y que pueda ella tener una relación plena con sus hijos, no cuando al marido le dé la gana mostrarle los hijos, sino que tenga una relación. Eso se llama, son juicios de relaciones familiares y los jueces son los que establecen por decirle que pase la Navidad con ella y el Año Nuevo con el padre, que cada semana los pueda ver o cada 15 días, no sé. Pero sí tiene que tener ella bastante relación con sus hijos. Pues Sí. sí, parece que buscó en esos lugares, pero tampoco recibió ningún apoyo. Ay, no creo. Y pues fueron bastantes años En el organismo y judicial. pues el ex esposo hasta la amenazó de que si iniciaba un nuevo proceso judicial, lo que correspondía a continuación era que los menores se fueran a un orfanato en lo que ellos se ponían de acuerdo. No, no puede. Él no va a mandar a un orfanato. Ella lo cree todo lo que él le dice. Eso no, no puede ser. Sí, es que cuando ella inició el proceso para la separación por la infidelidad de él, pero sin pruebas, porque pues no tuvo hijos con la otra señora, él le dijo que si seguía con eso le iba a quitar a los hijos. Y ella no le creyó y continuó con el proceso y sí se los quitó. Ay, bueno, no sé, habría que ver el caso, ¿verdad? Pero qué triste historia la que me está contando. Licenciada, pero en ese Qué caso lamentable. no habría coacción. Ella Sí, pudiera hay violencia demandar. psicológica y violencia económica, sí. Por eso yo le estoy diciendo que busque una agrupación de mujeres. En el organismo judicial hay ayuda. Está la Secretaría de la Mujer en el organismo judicial.
que es específico para ayudar a las mujeres. A ella tuvo violencia psicológica. Y la ley la protege, ¿verdad, licenciada? Porque hay Sí, todo un manual sí. acerca del derecho de la mujer Sí. sobre... Lo que yo lamento es que ella firmó, ¿verdad? Un consentimiento. Seguramente le ha de haber sacado firma, ¿verdad? Para quitarle los hijos, donde ella le cedía la guarda y custodia de sus hijos al ex esposo. Es que es terrible, ¿verdad? Las amenazas, la intimidación, o simplemente la mujer se siente que ella no va a poder salir adelante con sus hijos. Pero Lamentablemente, los por la hijos, ignorancia, ella dice, ¿verdad? Como sí. uno está acostumbrado a estar solo en el hogar, uno tal vez, como dicen, aparentemente no trabaja, solo ama de casa, entonces todo eso ciega a la persona, pues entonces por lo menos yo no sufrí Sí. ningún violencia así, pero sí en el sentido de que uno se queda como que en su mundo un tiempo, solo en el hogar, en la casa, los hijos, el esposo. Y es otra realidad la que está afuera. También hay instituciones, como usted decía, por los derechos de la mujer, pero sí le digo, Sí. no tocan la atención. Y cuando miran que la mujer es muy ignorante, también con eso mismo, pues como que lo ignoran también, ¿verdad? Entonces yo conocí también una persona que así pues no le pusieron atención. Gracias a Dios sí encontró al final un lugar donde sí le pudieron poner atención en los derechos de la mujer, que fue en la Fundación Sobrevivientes, que es para cosas, pero pues ahí le pusieron atención, pero Sí. es esa ignorancia, y yo me daba cuenta que las Que las mujeres mujeres les hablan y no, ellas firman cualquier y no saben ni qué están firmando. qué triste. licenciada, pero existen varias, ¿verdad? Está la Oficina Nacional de la Mujer, Sí. la Red de la No Violencia, el Grupo de Guatemalteca. Hay una gran lista de lugares, ¿verdad? Hay muchas organizaciones de mujeres que, y sinceramente le digo, tienen hasta ayuda internacional para poder funcionar todas estas agrupaciones. Para ayudar, tienen abogados contratados, pagados por las fundaciones para que atiendan a las mujeres que tienen estas necesidades. Pero no sirven. Bueno. Pero no, miren, yo lo que pienso en la vida. No, decir no sirven, pero no todas no sirven. Hay puertas que sí se abren. Hay puertas que sí se abren. Por ejemplo, yo conozco la Secretaría de la Mujer del Organismo Judicial y son personas calificadas y que trabajan muy seriamente. En el Ministerio Público también hay Secretaría de la Mujer que tiene que atender todas estas clases de casos de mujeres que necesitan la ayuda. Sí hay. Sí Licenciada, hay. buenas O noches. sea, ¿Y tal qué vez puedo ella entonces fue a una hacer? y con eso se desmotivó. Ya no buscó más ayuda. La Oficina Nacional de la Mujer que está en el Ministerio de Trabajo también tiene muchísimos años de servicio para muchas mujeres. En fin, hay bastantes lugares. No, no digan, no sirve. Es una negación. Uno en esta profesión aprende de que si una puerta no se abre, hay otra que sí se abre. Y así es, y uno tiene que ser positivo. Uno tiene que ser positivo para resolver los problemas. Incluso en el litigio. Siendo abogado, defensor de sus clientes, si de esta manera yo no lo solucioné, tengo que estudiar el caso y buscar otra forma de ayudarla. Tiene que haber otra forma, otra salida jurídica. O sea, es de trabajar, ¿verdad? Bueno, perdón, Noemí Coronado. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Perdone, yo tengo una pregunta sobre las causas
de separación y divorcio. En el artículo 155, en el inciso 11, dice la condena de uno de los cónyuges en sentencia firme por delito contra la propiedad o por cualquier otro delito común que merezca pena mayor de 5 años de prisión. Supongamos que si en este caso la pena sería menos de 5 años, unos 2 o 3 años, sería una causa de divorcio o... No, la ley, si dice 5 años, la ley esa no la puede invocar. O sea, a la hora de ser usted abogada, tiene que buscar qué causas se acomodan a su caso, ¿verdad? Al caso que usted va a plantear. Incluso no puede solo trabajar en una causa, sino varias, ¿verdad? Dependiendo el caso. Gracias. Además, los jueces no crean que solo porque puso esa causa, ellos analizan, hay todo un proceso, un debido proceso de aportación de pruebas, en fin. No es que solo aisladamente agarre solo un caso y nada más. Es todo un proceso. Cuando ustedes estudien derecho procesal, van a ver que para... lo que se refiere a tanto a la separación como al divorcio, los jueces de familia son jueces especializados. En primer lugar, tienen una etapa de conciliación, ¿verdad? Para ver si las partes realmente se odian o si hay posibilidades de que se arreglen en su vida matrimonial. Entonces, depende las causas. O una causa nada más, la que va a tomar, ¿verdad? Para plantearla en el proceso. Blanca Elizabeth Sosa. Licenciada, una consulta. Cuando hay una separación y el esposo se va, pero existe, pues ellos están alquilando una casa. Uh-huh. ¿Tiene la obligación él de seguir pagando el alquiler? Sí, pues tendrá que plantear inmediatamente, bueno, si es separación de hecho sin que exista una intervención judicial, pues primeramente tendrá que plantear su oral de alimentos para asegurar pues una pensión provisional que ya le cubra las necesidades emergentes del hogar, ¿verdad? En este caso, si alquila una casa, tiene que pagar la renta. Ajá. Entonces, todo eso se lo tienen que plantear al juez de familia para que inmediatamente ponga una pensión provisional que surta efectos. Y en el caso que la casa sea de el papá del cónyuge, que se va. Ah, bueno, pues. Mejor no la pueden sacar a ella con sus hijos. Pues, un abuelo que pida la desocupación. El hijo tiene que dar una pensión alimenticia. ¿Verdad? O sea, sería error de la mujer irse con sus hijos de esa casa, en realidad. Pues sí, que se quede ahí. Y si hay un juicio de desahucio, eso lleva todo un proceso judicial. No es de un día para otro. Da tiempo a que salga una pensión alimenticia que cubra todas las necesidades de la familia, ¿no? Muy bien, gracias. Sí. Mayra Azucena, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, licenciada, ¿me escucha? Sí, con perfección. Yo tengo una duda. En el caso de una pareja que se casaron cuando tenían 18 años, ahorita a ellos vivieron un año y de ahí se separaron. Nunca se divorciaron. Ahorita una de las personas quiere volver a hacer su vida y quiere el divorcio. Ellos ya llevan 10 años de que se dejaron y se separaron, pero la otra persona no le quiere dar el divorcio. ¿Y por qué? Si no hay vida en común. En ese tiempo. Pero si no hay vida en común desde hace 10 años, ¿por qué no le quiere dar el divorcio? Porque quedaron en términos... pésimos, ¿no? O sea, eran muchos los problemas los que ellos tenían. Entonces, ¿qué plantea la demanda? Que plantee que ya la vida en común tiene más de un año de que no viven juntos, ¿verdad? Y eso lo puede aportar, lo tendrá que probar con diversos medios de prueba.
¿qué medios de prueba tiene él? Ay. Pues no sé, depende del caso, ¿verdad? Porque no solo se trata de pedir, hay que probarlo. Que él pruebe que no vive con ella desde hace muchos años. Él puede solicitar el divorcio. Él tiene una niña. Sí, bueno, pero la niña... La niña, le dijeron de que, o sea, él nunca pasó pensión porque a él le dijeron que en el juzgado, o sea, que la mamá le dijo de que no quería nada de él. Entonces, y no, él nunca y le pasó dinero a la niña. Y él nunca ha pagado pensión de la niña. Él nunca ha pagado pensión desde que ella fue al juzgado. Y en el juzgado no fijaron una pensión alimenticia. No, tampoco, porque ella dijo que no quería nada de él. Bueno, cuando yo les trabaje el tema de alimentos, van a ver, les voy a explicar lo que es la exigibilidad. Estamos en derecho civil, en derecho privado. O sea, existen los derechos, pero si la persona quiere, lo exige. Exige su aplicación. O si no quiere, pues se queda así, pues, como el caso que está diciendo Mayra. La señora no quiso nunca cobrar pensión alimenticia para la hija, ¿verdad? Pero sí se puede plantear el divorcio. Porque ya la vida en común cesó desde hace más de un año. Gracias, licenciada. Y que busque un abogado para que le plantee el divorcio. Karen, Lorena, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Una pregunta, licenciada, respecto si hay un divorcio y pues tienen acuerdo y el papá va a pasar la pensión, en dado caso de que tengan un niño que tenga capacidades diferentes, la pensión podría aplicar así de por vida si fuera un caso muy fuerte. Por supuesto. Mucho, gracias. Es de por vida. Sí. Ay, en esos casos es por siempre la pensión alimenticia. Shanti, Susana, buenas noches. Buenas noches, Alec. Yo tengo una consulta. Supóngase que una persona, el marido se fue a Estados Unidos. A los 2 años él hace su vida otra vez y manda los papeles de divorcio con la esposa acá en Guatemala. Pero a la hora de ella vivía en la casa de él, pero a la hora de divorciarse, le dice de que cuando ella haga otra vida se tiene que ir de la casa. Pero ella nunca hizo otra vida, más sin embargo sus 2 hijas ya son mayores de edad. Pero él dice que cuando sus 2 hijas se casen se tienen que salir todos de la casa, eso está bien. No, porque la divorciada, cuando yo desarrolle el tema de divorcio, hay derechos que pueden quedar de por vida a favor de la divorciada, como lo es una pensión alimenticia, el acuerdo de vivir en la casa, en fin, hay derechos que puede, no sé cuál fue el convenio de divorcio de ellos. Porque todo eso, como es derecho privado, depende de lo que voluntariamente acordaron las partes. Y si ella acordó de que ella se iba a quedar a vivir de manera vitalicia, se llama eso, en la casa, pues él tiene que cumplir lo que quedó establecido en la sentencia de divorcio. Si quedó establecido de que por mientras ella no se case va a tener una pensión alimenticia, él tiene que cumplir con eso de por vida. La ley lo establece. Igual aunque las hijas se casen, digamos, no puede ¿sí? sacarla de su sí, hogar. Ese es un derecho de ella, ¿verdad? Gracias. No sé, pero habría que leer cuál fue el convenio de divorcio de ellos, ¿verdad? Gracias. Es muy importante que lean el artículo 163 del Código Civil. El artículo 163, ahí establece los puntos sobre los cuales deben ponerse de acuerdo tanto para la separación como para el divorcio. Los puntos del convenio de divorcio o de separación están en el 163. ¿Ya?
Si yo les pregunto, el acuerdo para la separación, ¿qué aspectos tienen que establecer los que se desean separar? En primer lugar, ¿a quién quedan confiados los hijos habidos en el matrimonio? Pero esto es cuando es por mutuo acuerdo, no cuando están en pleito. Cuando están en pleito, el que lo va a decidir es el juez. Bueno, pero aquí, ¿a quién quedan confiados los hijos habidos en el matrimonio? ¿Por cuenta de quién de los cónyuges deberán ser alimentados y educados los hijos? Y cuando esta obligación pese sobre ambos cónyuges, ¿en qué proporción contribuirán cada uno de ellos? ¿Qué pensión deberá pagar el marido a la mujer si ésta no tiene rentas propias que basten para cubrir sus necesidades? Y la garantía que se presente para el cumplimiento de las obligaciones que por el convenio contraigan los cónyuges. Wagner, disculpe la última pregunta porque tengo que ir a la otra sección, pero le escucho, Wagner. Wagner, ¿se fue? Ya no. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Entonces, tengo una duda. Sí. Digamos, así como uno a uno le da un monto, ¿verdad?, que tiene que pasarle, pero si a uno ya no le alcanza, ¿puede uno pedirle al juez que, o sea, que ella también le apoye a uno consiguiendo trabajo? Mire, cuando yo desarrolle el tema del derecho a alimentos, que es más adelante que tengo que desarrollar eso, la ley establece que los alimentos lo proporciona el obligado de acuerdo a su capacidad económica. Este puede ser que se lo fijen ahora y aquí dentro de un año se lo aumenten, si su capacidad económica mejoró. O bien usted puede solicitar que le rebajen la pensión alimenticia porque usted ya no tiene el mismo trabajo o gana menos, en fin. Depende de la capacidad económica como se fija la pensión alimenticia. Ahora, que usted le diga a ella, usted vaya a trabajar, es que la pensión alimenticia es del niño, ¿sí? Es para el sostenimiento del niño. Pero, por supuesto, la ley establece que si la mujer también trabaja, entonces, proporcionalmente, los dos tendrán que cubrir las necesidades del niño, ¿verdad? Tal vez ella trabaja y usted no sabe porque usted no vive con ella. Entonces, depende cuál es la vida de ella, ¿verdad? Ok, gracias. Buenas noches, se cuidan mucho. Les recuerdo que feliz noche, jueves por la elección de rector de la universidad enviaron una circular donde suspenden clases mañana miércoles, y probablemente el jueves, si no se define la elección el miércoles, continúa el jueves, ¿verdad? Entonces vamos a estar atentos. A mí me informaron de que no hay clases el miércoles ni jueves. Entonces nos vemos, primero Dios, la próxima semana. Feliz noche, Lili. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, gracias. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Gracias.